estorbos, él refleja esta jocosidad con la que tomaba la vida realmente, pues porque puso a sus amigos, porque realmente eran sus amigos pintores, como estorbos. Pues no eran estorbos, obviamente, pero él los puso más que todo porque a él hizo varias obras con cosas extras alrededor y a eso le llamaba él estorbos. Era un cuadro muy grande, grandioso. La gente que pasaba y entraba a ver esa exposición se quedaban, bueno, me parece que entre todo ese trabajo que quería miles de horas, porque él primero manchaba un color, luego otro, 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 y de ahí le iban saliendo las ideas para dibujar. En esa oportunidad vine a Guatemala y vi el cuadro. Por supuesto que me... Primero me mató a la risa, ¿verdad? Y me puso a mí como con una lupa viendo. Me pareció muy, muy chistoso, muy atinado en todo sentido. Efraín me decía desde hacía tiempo, decía, cuando estábamos reunidos algunos en la galería de Ingrid Grusman, decía, ahí viene el internacional, porque yo viví en Nueva York muchísimos años. Entonces, siempre con su chispa, ahí viene el internacional. Pero no con mal sentido, sino con mucha amistad. Tuvimos muy buena amistad con Efraín. Te lo extraño bastante. Bueno, él se reía mucho, ¿verdad?, de las cosas que hacía él mismo, y por eso le puso que era un estorbo. Él sabía que eso no nos iba a afectar a nosotros, sino que lo íbamos a tomar como una broma, ¿va? Porque jamás fuimos estorbos para él. Siempre íbamos de la mano con mucho cariño, y nos halagó enormemente que nos tomara en cuenta. O sea, él tomó en cuenta para esa obra a lo que consideró que era lo más representativo de la plástica en Guatemala, no solo de pintura, sino que de escultura, y también de las personas que tenían el corazón. Recuerdo haber celebrado con Efraín en su oficina, o en los bares, o en la Tortilla Veloz, o como donde almorzábamos, todas las risas que provocaba su obra, donde toma en cuenta a los 7, 8 artistas, 9 de la generación. A pesar de que Efraín iba un poquito adelante. Se puede ver claramente la influencia del realismo mágico en la obra de Efraín Recinos, y se comprueba lo que él siempre decía: yo soy un pintor barroco y le tengo miedo al espacio. Por ello la obra es una obra muy sugestiva alrededor de lo que es el famoso realismo mágico. Voy a empezar con el maestro Ramón Ávila. Él está en la esquina superior izquierda. Está representado con un toro y en posición de torero, ya que él tuvo una época en que pintó pues mucho las cosas taurinas, y se le ve con su traje de luces y sus piernas en posición hincada. Ustedes van a ver, en todos los pintores tienen una brocha. Ramón Ávila la tiene en su mano izquierda. Esto era porque él decía que todos son pintores de brocha gorda, menos él, que tiene un pincel fino de artista. Pero era en un tono de broma. En la parte superior de en medio está el maestro Rodolfo Abularach. El maestro Abularach vivió muchos años en la ciudad de Nueva York. Mi papá le gustaba mucho la ciudad de Nueva York, pues por el tipo de arquitectura que tenía. Entonces vemos retratados todos los perfiles de los edificios de la ciudad de Nueva York. Si se dan cuenta, el maestro Abularach está con una gran lupa y un ojo gigante, ya que el maestro Abularach pues tuvo una serie importante de ojos de diferentes tipos que todavía son representativos de él.
En la ciudad de Nueva York pues se ven bastantes detalles. En el perfil del edificio del Empire State Building está King Kong con una dama, con su dama, pero él no se quiso quedar hasta ahí, ya que a él le gustaba mucho esa película. Retrató a King Kong otra vez en las Torres Gemelas, que en ese entonces pues todavía estaban. También vemos un detalle acá del edificio de las Naciones Unidas, solo que aquí él quiso retratar una mano de poder aprisionando a una persona. Y al lado izquierdo de ese edificio vemos más o menos al estilo de la Revolución Francesa, solo que va una dama con una bandera de Guatemala y a la par de la dama hay una persona que va atrás de ella, que si se dan cuenta, pues es un retrato, un autorretrato del maestro Recinos. Y al lado derecho abajo puso pues un perfil de una guatemalita, el personaje que a él lo caracteriza, que es una figura de una mujercita con el pelo al viento para que no se vea si hay o no hay Belice. Aquí en la esquina superior derecha pues está el maestro Roberto González Goyri. El maestro siempre saludaba a mi papá, le preguntaba a él, ¿cómo estás vos? Y él le decía, aquí jalando la carreta. Entonces esa anécdota la retrató él aquí con el maestro pues jalando su carreta. En la parte posterior van sus hijos, pues el maestro tuvo 10 hijos. Y está la hija mayor, que ya era arquitecta en ese tiempo, está retratada ahí con su tesis de arquitectura, ya que ella es arquitecta. Y pues vemos también el detalle de un caballo de fuerza, que le está ayudando al maestro a jalar su carreta para seguir adelante. Tiene a su musa inspiradora, que es su esposa, doña Carmencita, que está retratada ahí en forma de aguatera. En la parte de abajo está el maestro Dagoberto Vázquez. Mi papá le impresionaba el equilibrio de sus esculturas, entonces lo quiso retratar en perfecto equilibrio. Hay muchas figuras alrededor de él que están ayudándole a mantener el perfecto equilibrio a él y a la escultura que él está trabajando pues con una herramienta. En la parte de abajo está el maestro Manolo Gallardo. Pues él es un pintor que se caracteriza por su realismo y pues tiene una escuela bastante académica. Entonces mi papá lo quiso colocar más o menos como que fuera una pintura de Velázquez. Aquí hay una menina. Lo vemos encima de un caballo en una batalla. Él tiene una armadura y en su lanza a la punta una brocha también. Y si vemos aquí atrás, hay varios personajes de tipo soldadesco con sus lanzas, como las pinturas de esa época. Y en este espacio, además de los personajes que ya vimos acá, hay varios como un catrín, un cowboy y un policía, y si nos damos cuenta al final de la brocha pues hay un autorretrato también del maestro Recinos. Ahí se ve la figurita de su cara. Y Manolo Gallardo pintó y ha pintado siempre muchos desnudos, pues está aquí su musa inspiradora representada en una dama desnuda que la quieren llevar sus enemigos. En esta parte vemos al maestro Marco Augusto Quiroa. El maestro Marco Augusto, además de ser pintor, fue escritor, hizo varios libros. En la portada de uno de sus libros, contraportada, perdón, está el maestro en esta posición con su máquina de escribir encima de un inodoro. Pues así lo quiso presentar el maestro Recinos. Y también está aquí su musa inspiradora, una hermosa mujer que la está pintando él con su brocha. En esta parte está retratado el maestro Víctor Vázquez Kessler,
o Bas Kessler, como se le decía también. El maestro trabajó en muchas instituciones del Estado públicas, entonces lo representó en su escritorio con muchos elementos de oficina, como un tintero, un sacapuntas, un quinqué, su escritorio, y su cuerpo está hecho de papeles y de clips. Cada parte de estas está cortada en cartón y luego pegada en la base. Y aquí, si se dan cuenta, hay un sello que dice jefe. En esta parte está representado el maestro Luis Díaz. Él fue gran amigo de mi papá y lo quiso representar pues como haciendo un pequeño berrinche, tirando tetuntes, como él decía, ya que el maestro Luis hizo varias obras con este tipo de figura y pues les llamaban tetuntes, incluso hizo una de tetuntoides. Entonces está representado tirando sus tetuntes y está subido en el Gucumatz, una escultura del maestro Díaz que realizó y vino después de estar en la Bienal de Brasil. La tenía en la Facultad de Arquitectura. Es una escultura de madera y él va subido encima del Gucumatz. Por último, tenemos al maestro Elmar René Rojas. El maestro Rojas fue el creador del Ministerio de Cultura y Deportes en el gobierno del presidente Vinicio Cerezo. Pero pues aquí se ve que se separan los caminos. El maestro se va hacia el arte y el presidente Cerezo se va hacia el lado político. El maestro Elmar regresa hacia su arte y está representado con una espantapájaro que pues es parte de su obra. Para finalizar, nos vamos a centrar en esta parte que es donde está el autorretrato del maestro Recinos. Pues él siempre amó la música. Él decía varias veces que era un músico frustrado porque él quiso ser músico, él tocó varios instrumentos. Entonces se representó como con el cuerpo lleno de instrumentos musicales. Y pues con sus ojos verdes que él tenía, y está pintando a una gran mujer, delicadamente sus labios. Esta mujer está queriendo ser secuestrada por los cuatro jinetes del apocalipsis. Aquí vemos a la peste, la muerte, el hambre y la guerra. Los entes malvados que se quieren llevar a la mujer que él está pintando. Pero si los ven, están en tranquilidad, en paz y tranquilidad, porque saben que no van a poder ser llevados al lado mal, del mal. El proyecto de la reproducción del cuadro fue pensado hace varios años y ahora en este año se pensó en retomarlo, hacer la reproducción de Giglé. Es una reproducción digital de calidad de museo. Hace un tiempo con su hija Lorena, Rita, que ha sido otra persona muy cercana que lo ha apoyado durante mucho tiempo, se vio ese interés en de vuelta darle visibilidad a muchas de estas obras que él ha tenido y que al final también aglutina a 9 otros grandes artistas de la historia guatemalteca.
y que vimos que era muy valioso el apoyar, que eso se pudiera dar, pues varios de ellos aún en vida. Estas reproducciones que estamos haciendo se están haciendo en la técnica que se llama gicle. Ese es el término correcto para una reproducción digital, pero que está hecha con los materiales adecuados para su subsistencia durante muchos años, para que no se decolore, para que el papel no se ponga amarillo. Para esto básicamente lo que necesitamos es que el soporte sea un papel de algodón libre de ácido. Y las tintas que se están utilizando en este caso se llaman tintas pigmento. Eso significa que la tinta tiene una carga muy alta de pigmento, como que fuera un acrílico o fuera un óleo, para que no se degrade tan fácilmente. La obra, los que la conozcan, tiene tres dimensiones, tiene algunas partes resaltadas, y el capturar eso en dos dimensiones era un desafío, pero creo que el trabajo y la minuciosidad y el detalle que las personas que la han trabajado han logrado un resultado estupendo, y creo que todas las personas que puedan quedar con una de estas piezas dentro de su colección verán no solo el talento del maestro, sino esa historia permeada, y creo yo que es un recuerdo y es una pieza muy importante como parte de ese legado histórico que nos dejó.